Santa Cruz Financial Group fungía como la madre del Banco Fácil y otras firmas, según la explicación de varios especialistas en el tema tras la caída de la entidad financiera. Santa Cruz Financial Group es la herramienta que usaron para aplicar el esquema Ponzi. ¿Qué es el esquema Ponzi? Es una estafa financiera en la que se pagan intereses con las propias inversiones o la de los inversores nuevos y no por medio de ganancias legítimas. Es también conocido como estafa piramidal. Según el canal de TV, uno de los esquemas que más habría usado Santa Cruz Financial Group es la firma que compraba inmuebles a precios de mercado a terceras personas y luego los vendía a Fácil a precios mayores. Serían al menos 244 inmuebles adquiridos bajo esa modalidad. Un informe de la Unidad de Investigación Financiera reveló que más de 50 empresarios cruceños accedieron a créditos vinculados por 4 mil millones de bolivianos del Banco Fácil y lo desviaron a Santa Cruz Financial Group entre el 5 de enero del 2018 y el 31 de mayo del 2021, reveló la red televisiva DTV. ¿Qué beneficios recibían los empresarios que desviaron los montos millonarios? ¿Qué acuerdos existían con los dueños de Fácil y la Financial Group? Las respuestas tendrían que ser reveladas por las investigaciones de la Fiscalía. El poder conjunto presentado ante el Ministerio de Justicia evidencia que en todas las empresas que son parte de Financial Group aparecen las mismas personas y todas tienen a los mismos directores. Por ejemplo, Ricardo Mertens era presidente del Banco Fácil, pero también de Santa Cruz Financial Group y de otras empresas vinculadas al grupo empresarial. El hecho vulnera la Ley de Servicios Financieros, que prohíbe las operaciones financieras con empresas vinculadas a un banco, como es el caso Fácil. El informe de la Unidad de Investigaciones Financieras identificó al empresario y a la empresa que formó parte de los denominados créditos vinculados, que llegaron a un monto de 4 mil millones de bolivianos, recursos económicos que fueron desviados de los ahorros de los clientes de esta entidad, que hasta el momento tiene en la cárcel a 5 de sus máximos ex ejecutivos. El método que se aplicó y funcionó casi a la perfección en los últimos años habría provocado iliquidez y con ello se afectó a los clientes. El pasado 17 de abril, el Banco Fácil anunció la inhabilitación de sus servicios en tarjetas de crédito, débito y prepagadas. La medida generó alarma en sus clientes. La maraña jurídica, técnica y económica que implica el caso Fácil deberá ser indagada por el Ministerio Público. Con todos los elementos señalados, los empresarios y el modelo cruceño son cuestionados, pero sus dirigentes guardan silencio. Para el vocero presidencial Jorge Richter, es sobre todo un modelo de poder político. Agrega que el caso Fácil es una estructura financiera que capta recursos para tener espacios de poder político.